buenas tardes a toda la audiencia que ya se están conectando a Michigan Disability Rights Coalition. Pues ya estamos aquí dando inicio a nuestra segunda conversación. Ya casi estamos en punto de las 7, así que invitamos a la comunidad a conectarse a la página de Michigan Disability Rights Coalition. Estamos aquí en vivo, así que bueno, ya estamos a un minuto de iniciar y estamos muy contentas de estar aquí esta noche, de continuar con estas conversaciones que hemos estado organizando para nuestra comunidad latina y en su idioma. Así que vamos a dar inicio a estas conversaciones que Michigan Disability Rights Coalition y el programa de LEAD han estado trabajando durante estas semanas para traer toda esta información para beneficio de nuestra comunidad. Esta serie de conversaciones en español, niños excepcionales, familias excepcionales, ser excepcional, visión latina, niños excepcionales, inclusión en español, niños excepcionales y derecho a la inclusión. Bueno, pues estamos dando inicio. Su amiga Reina García está esta noche dándole la bienvenida a toda la comunidad que se pueda enlazar el día de hoy a esta conversación, y también dándole la bienvenida a nuestra invitada Elisa Pérez Arellano. Antes de pasar la palabra a Elisa, quisiera hacer brevemente poder hablar un poquito sobre qué es Michigan Disability Rights Coalition, cuál es su misión. La semana pasada estuvimos dando lectura a su misión, y creo que es importante cada vez que iniciemos estas conversaciones hablar un poquito sobre la misión de Michigan Disability Rights Coalition. Cultiva el orgullo de la discapacidad y fortalece este movimiento al reconocer la discapacidad como una parte natural y hermosa de la diversidad humana. Mientras colabora para desmantelar todas las formas de opresión, Michigan Disability Rights Coalition concibe un mundo donde las personas con discapacidades vivan una vida plena dentro de la comunidad, con igualdad de derechos, equidad y oportunidades. Para que se valoren como miembros esenciales y vitales para la comunidad. También para que puedan ser ellos mismos en todas sus identidades, en todos los aspectos de sus vidas, y que tengan un autodescubrimiento para cultivar comunidad y desarrollar el orgullo. Como mencionaba, hablar sobre la misión es hablar sobre mucho trabajo que tenemos que hacer con este tema de la discapacidad. Y bueno, hay que trabajar en la igualdad, en los derechos, en la equidad y oportunidades, y tratar a nuestra comunidad con discapacidades también, que son esenciales en nuestra vida diaria. Y bueno, otra de las de la importancia de hablar de este proyecto es también hablar del programa de LEAD que Michigan Disability Rights Coalition creó, un programa alterno. ¿Para qué? Un programa de liderazgo y compromiso, abogacía. Está dirigido estas sesiones, estas capacitaciones para los padres con niños excepcionales y adultos excepcionales. Es un espacio de aprendizaje donde las personas pueden desarrollar aún más su abogacía para planificar acciones que apoyen para ser incluidos y recibir recursos. Este trabajo, de alguna manera, tiene la intención de apoyar a las comunidades de color y grupos históricamente oprimidos. Uno de los proyectos que se desarrolló en el programa de LEAD son estas conversaciones que se abrieron para la comunidad en general, porque consideramos que no solamente se pueden beneficiar los padres con niños con discapacidades, sino también el público, para que podamos entender esta problemática y podamos aportar entre todos para incluir a esta comunidad en todos los aspectos de nuestra vida diaria. El programa de LEAD también está organizando el entrenamiento, y son varias sesiones y van a ser por vía Zoom.
Este entrenamiento va a ser virtual. Califican padres que, con niños con capacidades diferentes o adultos con capacidades diferentes. Y como ya hemos estado llevando a cabo esta propaganda para que puedan registrarse, es muy simple. Su aplicación, no la puedo ver, porque está la imagen de atrás. Bueno, la aplicación no se puede ver, pero yo les pongo el link que está en línea. También pueden ir por su aplicación a la librería Cook, donde nos hicieron el favor de tenerlas. Ahí pueden llegar, preguntar al personal sobre su aplicación y se pueden registrar muy fácilmente, o también se pueden conectar conmigo. Ya les proporcionaré más información al respecto. Y bueno, ha llegado la parte más interesante de todo, de toda esta conversación, es dar inicio con nuestra invitada Elisa Pérez Arellano. Ella es psicoterapeuta, provee terapia de salud mental a personas con varios problemas emocionales, psicológicos y sociales. Y como sabemos, el manejo del estrés es el tema del día de hoy. Y bueno, me complace mucho tener a Elisa por varias razones. Una de porque no, va a ayudar a las familias que tienen niños con capacidades diferentes o adultos con capacidades diferentes, porque sabemos que en este confinamiento que hemos estado viviendo, obviamente adaptarnos a él ha sido una problemática tremenda que nos ha traído muchos cambios y donde nos tenemos que adaptar, y ahí es donde, bueno, tenemos a nuestra invitada que con su experiencia, pues ella nos va a hablar sobre esto. Y este es tu espacio, Elisa. Te dejo con tu presentación y bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, Reina, por tenerme el día de hoy aquí, por haberme invitado a ser parte de este maravilloso y excepcional programa para la comunidad, que son niños excepcionales, familias excepcionales. Es un placer para mí el día de hoy estar aquí compartiendo con todos ustedes. Y pues, vamos a empezar con el tema del día de hoy. Voy a empezar a compartir con ustedes lo que va a ser mi presentación de PowerPoint. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, mi nombre de nuevo es Elisa Pérez Arellano. Soy la propietaria y la psicoterapeuta de un consultorio de salud mental que se llama Inclusive Empowerment Services. Mi consultorio está localizado aquí en la ciudad de Wyoming, Michigan. Y un poquito más de mí, mi nombre es Elisa Pérez Arellano de nuevo. Soy una trabajadora social y con entrenamiento en psicoterapia. Poseo una licenciatura y una maestría en trabajo social de la Universidad de Grand Valley. Y cuento con más de 10 años de experiencia en el trabajo de las áreas de abogacía, desarrollo de programas, manejo de casos, alcance comunitario y ahora lo que es la salud mental. Y pues como ustedes saben, ya hablo español y también el inglés, así es que mis servicios están enfocados para las personas de habla hispana o las personas que hablan inglés o ambos idiomas. ¿Y qué servicios ofrezco en mi consultorio? Pues la primera y la más primordial es la psicoterapia o la terapia de salud mental a personas mayores de 16 años. También doy consultoría sobre temas de salud mental a escuelas, organizaciones, negocios, etc. Y hago presentaciones como esta sobre la salud mental en nuestra comunidad. Y no se desanimen, hagan sus preguntas por medio de Facebook. Si alguna de las personas que nos está mirando se siente más cómoda o cómodo haciendo su pregunta anónimamente, este es mi número de teléfono de mi negocio. Ya, mándenos un mensaje y nosotros le contestaremos su pregunta sin decir el nombre. Eso sí, les pedimos por favor que sus preguntas las hagan al último, o las pueden ir haciendo, pero se irán ir contestando hasta el último de nuestra presentación. Y pues vamos a empezar lo que es el manejo del estrés. La palabra discapacidad en nuestra comunidad latina es bien importante empezar en cómo nosotros percibimos y vemos esta palabra, lo cual puede causar temor, vergüenza, culpa, duda, nervios, ansiedad, preocupación, tristeza, depresión
miedo, etcétera. Es una palabra muy temida, más que todo en nuestra comunidad, porque venimos de una cultura donde no se nos enseñó la cultura de las personas con diferentes capacidades, no se nos enseñó que hay diversidad, que hay inclusión, que hay más allá de ser lo que somos, que como personas poseemos diferentes atributos, diferentes capacidades, diferentes personalidades y maneras de ser. Y como les decía, en Latinoamérica, las personas con diferentes capacidades, o como todavía se utiliza en la literatura, la discapacidad, pues no se nos enseña lo que es, qué significa, las cosas que pasan, no nos educan en cómo tratar, en cómo ver a la persona como una persona. Como resultado, tememos mucho a esta palabra. Y la definición de esta palabra de discapacidad para las personas que no saben exactamente qué es y solamente pues sepan de lo que han escuchado, es la falta o limitación de alguna facultad física o mental que imposibilita o dificulta el desarrollo normal de la actividad de una persona. Puede ser una discapacidad física, mental, visual, del habla, y la otra visual. Entonces, o física, disculpen. Entonces, es una limitación, lo catalogan como una limitación, algo que hace falta a una persona que no es completa, entre comillas, porque todas las personas tenemos facultades y habilidades diferentes, y eso no nos hace mejor o menos que las personas con diferentes capacidades. Incluso dentro de nosotros, que somos comunes, somos muy diferentes, y por eso todos merecemos respeto, porque no podemos ser iguales. Las personas con diferentes capacidades poseen habilidades que nosotros no poseemos y merecen el mismo respeto que cualquier otra persona que pueda usted conocer. Es solamente que venimos, como digo, de una cultura donde no se nos enseña las diferencias y que todos tenemos que estar en una misma, catalogados en una misma regla o en una misma línea, y no es así. Cuando venimos aquí a los Estados Unidos, nos exponemos a otras diversidades, a otras personas, a otras razas, a otros credos, a otras maneras de pensar. Entonces, aquí en Estados Unidos, lo que es la cultura de las personas con diferentes capacidades está mucho mejor incorporada que en nuestros países de origen. Y por eso es que Reina y todo su equipo hacen posible estas presentaciones, para que nosotros entendamos y estemos más al tanto de lo que es la inclusión en este país. Y no solamente en este país, sino en todo el mundo. Y como había ya dicho, la capacidad diferente o discapacidad, como corrientemente se conoce, puede afectar a nuestro cuerpo, nos puede dar miedo. Entonces, el miedo puede afectar nuestra salud. ¿Cómo afecta el miedo a nuestra salud? En nuestra salud física, en nuestra salud mental, en nuestra salud emocional, espiritual, incluso económica y social. Entonces, el miedo puede causar que enfermemos del estrés. Cuando hay alguien en nuestra familia quizás que tenga esa capacidad diferente, o incluso si somos hasta nosotros o nosotras mismas, porque también tenemos que tener en cuenta que a pesar de que hayamos nacido comúnmente como las demás personas, puede llegar algún incidente o accidente en nuestras vidas donde podemos quedar incapacitados, o podemos quedar con una capacidad diferente. Entonces, hay que tener también eso en cuenta, que la vida en cualquier momento puede cambiar y podemos convertirnos de ser comunes, como nosotros diríamos, a una persona con una capacidad diferente. ¿Y qué es el estrés? El estrés lo escuchamos en todos los lugares, a donde vamos, en el doctor: controle el estrés, baje el estrés, coma mejor para el estrés, relájese más para el estrés. ¿Pero qué es el estrés? Bueno, pues el estrés es una tensión provocada por una situación o situaciones agobiantes que originan una reacción o reacciones psicosomáticas, o sea, en el cuerpo.
síntomas en el cuerpo o trastornos psicológicos, a veces pueden ser graves. O sea que es algo amenazante, es algo que nos da miedo, es algo que se puede transformar en síntomas y que nuestro cuerpo lo puede estar expresando por medio de dolores de estómago, de cabeza, musculares, mareos, etcétera. Ya estaremos hablando más adelante de lo que son los síntomas psicosomáticos. ¿Y qué causa el estrés? Pues toda aquella noticia o acontecimiento de la vida que cae de sorpresa, o como diríamos en México, de sopetón, que es difícil de aceptar y que cause una resistencia en nosotros. O sea, que no lo podamos aceptar o que sea difícil de digerir. Por ejemplo, puede ser un accidente donde hayamos, como había dicho, quedado con una discapacidad o un desempleo, o la muerte de un ser querido, o incluso la pandemia que está sucediendo en este momento. Son acontecimientos de la vida que nos pueden ocasionar estrés. Como les había dicho, noticia, acontecimiento que causa una impotencia, un sentimiento de que no hay solución o ayuda. Y el nivel y la intensidad del estrés depende de la manera en cómo nosotros percibamos e interpretemos la noticia o el acontecimiento. O sea que el estrés no solo es un proceso natural de nuestro cuerpo, pero afecta más a aquellas personas que tengan una manera de ver diferente o más cerrada una situación en particular. Ya estaré hablando más detalles sobre cómo es que nuestros pensamientos o de la manera que nosotros pensemos nos puede afectar a que suba o que baje nuestro nivel de estrés. ¿Y qué sucede en mi cuerpo cuando tengo estrés? Bueno, pues se altera nuestra mente y nuestro cuerpo, y como resultado se activa una alarma que se llama lucha o fuego. El propósito de esta alarma es reaccionar y defendernos ante el peligro y mantenernos a salvo. O sea, como les había dicho, el proceso del estrés es natural y nos ayuda a defendernos y mantenernos a salvo. Por ejemplo, cuando tenemos alguna tarea o alguna actividad que tenemos que entregar a la escuela y tenemos ya la fecha a pie, eso nos da estrés porque tenemos que entregarla, quizás todavía no hemos terminado, o usted tiene algún negocio, tiene algún pedido de algo y no lo tiene todavía a tiempo. El estrés puede ser saludable en esos momentos porque incluso nos puede llegar a motivar a terminar algo, a llevar algo a cabo para no quedarnos ahí estancados o estancadas. Entonces, ese tipo de estrés es saludable. Y durante la activación de la alarma que se llama lucha o fuga, el cuerpo libera hormonas como lo es el cortisol y la adrenalina y hacen que el cerebro esté más alerta. Por eso es que cuando tenemos estrés, como que hasta sentimos todo más claro, todo más a flor de piel, todo nos molesta más fácilmente porque nuestro cuerpo y nuestra cabeza, nuestro cerebro está más alerta a los estímulos externos de nuestro medio ambiente. Y suceden cambios en el cuerpo como la sudoración, el aumento de la respiración, la falta de aire, se acelera el corazón, se nos sube la presión, hay tensión muscular, nerviosismo, etcétera. Por eso es que cuando estamos con estrés hasta nos sentimos que estamos todos así, hechos chiquitos, hechos pasita, porque estamos todos tensos, nuestros músculos están tensos dado al estrés. Y esta alarma se apaga cuando ya pasó el peligro, pero puede quedarse prendida si el cuerpo siente que el peligro no ha pasado. Y ahí es cuando viene, cuando se hace el estrés, se puede hacer crónico. Y ya vamos a estar hablando más adelante de lo que es eso. Ahora, hay estrés agudo de corta duración y hay estrés crónico que es de larga duración. El estrés agudo es el momentáneo,
es el que desaparece rápidamente. Por ejemplo, vamos por la calle y de repente alguien nos asusta o sale de algún lugar y de repente nos sobresaltamos. Eso nos puede causar un estrés, pero es muy pequeñito y luego ya se nos va. Una discusión con nuestra pareja, un resbalón en la calle, cuando uno como que se va a resbalar y no se resbala, pero se agarra de algo, eso puede causar un estrés muy pequeño. Cuando hacemos algo nuevo y que nos da nervios y nos da mucha emoción. Las personas que se hayan, por ejemplo, subido a una montaña rusa por primera vez, como la verdad de nerviosidad, el estómago se nos revuelve y nos da algo que decimos que un sube y baja en el estómago, mariposas en el estómago, porque es un sinónimo, una señal de nuestro cuerpo que tiene estrés porque está haciendo algo que causa nervios y emoción. Y el estrés agudo ayuda a manejar las situaciones difíciles o peligrosas y así hacer algo al respecto y mantenernos a salvo. Entonces, veamos al estrés agudo como una advertencia de nuestro cuerpo que nos está diciendo, cuidado, mantente protegida, mantente protegido, no hagas de más, no hagas de menos, solamente para mantenernos a salvo y diferenciar el peligro. Ahora, ¿qué es el estrés crónico? Este estrés es el que dura más semanas o incluso meses. Una persona que ya está de veras bien estresada, que no se puede controlar o manejar su estrés. Ocurre cuando hay problemas ya financieros, cuando hay problemas agudos, crónicos de pareja, problemas en el trabajo que no se solucionan, o cuando se tiene y se cuida de un ser amado con una discapacidad con un don especial. Entonces, esto puede ocurrir. Las personas que cuidan o que tienen seres amados con capacidades diferentes, normalmente están en esta categoría de tener estrés crónico porque es difícil cuidar a una persona porque quizás no tiene las mismas posibilidades que otras personas de movilidad, de hablar, quizás necesite más cuidado, quizás necesite cuidados especiales, necesite ir a muchas citas al médico, y eso puede causar que la persona se encuentre en un estado de estrés crónico si no lo sabe manejar. Y la persona no se da cuenta de que tiene el estrés porque desafortunadamente nos acostumbramos a estar bajo esa tensión, ese desespero, ese nerviosismo, porque ya es parte de nosotros. Y es ahí cuando es tan dañino el estrés, cuando no nos damos cuenta que estamos teniendo estrés en el cuerpo y que nos está haciendo daño a nosotras o nosotros y a nuestros seres queridos, incluyendo a la persona con discapacidad o le puede estar también dando estrés porque no solamente usted lo está viviendo, sino que también las personas a su alrededor. Y es importante reconocerlo y buscar maneras de manejarlo para no enfermarse. Entonces, ya con toda esta información que di, ¿cómo usted se debe preguntar? ¿Cómo sé si tengo estrés crónico? ¿Cómo sé cuáles son los cambios? ¿Qué es lo que debo de ver? ¿Qué es normal o qué es anormal? O sea, aquí hay diferentes, cuatro categorías diferentes y de acuerdo con Ana María, psicóloga de la Universidad de Malanga, España, hay cambios cognitivos más que todo primordialmente, quiere decir cognitivo de nuestra mente, de nuestro cerebro. Entonces, hay una aguda constante, una angustia, hay pensamientos acelerados, una mente congestionada de que le van y vienen ideas y con nada se puede la persona liberar de sus pensamientos. Es como cuando uno tiene la nariz congestionada, pero en el cerebro. O sea, hay tantas ideas, tantas cosas que hay aquí que uno no puede deshacerse de ellas. Tendemos a verle lo lado negativo a las cosas cuando estamos en un estrés ya crónico. Nos enfocamos más en las cosas negativas que en lo positivo. Hay veces que también nos hace falta el criterio. Quizás no tomamos decisiones, tomamos decisiones aceleradas, tomamos decisiones rápidas,
tomamos decisiones que quizás no son saludables ni para nosotros ni para nuestros seres queridos. Tenemos una mala concentración y una mala memoria. Las personas que están en un estrés crónico se les olvidan muy fácilmente las cosas y a veces hacen cosas sin querer. Hay veces que quizás se les olvidan las citas, se les olvida hacer responsabilidades en su vida cotidiana porque el estrés es tan crónico que su mente no puede concentrarse. Acuérdense que el estrés hace que se altere la mente. Y también hay cambios emocionales, sentimientos de tristeza, infelicidad constante, sentimientos de soledad. Hay personas que se aíslan, que no quieren saber nada de nadie, que no ha tenido a ese amigo o esa amiga que de repente era una persona muy contenta, muy feliz, que te invitaba a salir y de repente ya no te invita, ya no te habla, ya no se contacta contigo. Y a veces no es tanto que a lo mejor esté enojada contigo, no es así, quizás está pasando por un estrés muy grande y no puede concentrarse en la relación contigo en este momento y se está aislando. Siente mucha pena, mucho vacío, desesperación, no puede relajarse. Hay algunas otras personas que se enojan fácilmente, se irritan, pueden estar en el 1 y de repente se prenden hasta el 10 sin razón aparente. La persona se saca de onda, como diríamos, y diría, ay, pues, ¿qué le pasó? Si nada más lo único que le pedí fue que me ayudara a hacer tal tarea, pero la persona lo tomó de una manera muy personal. Y claro, el cambio de humor repentino también puede ser un indicador de estrés crónico. Los cambios físicos es dolor muscular y mucho dolor de cabeza a veces puede causar, más que todo en esta área de enfrente, la nuca, los hombros, lo que es la parte baja del cuello, el huesito que tenemos aquí atrás de la espalda, el que está entre lo que es el cuello y la espalda, espalda baja, espalda alta. Enfermedades respiratorias, más que todas las personas que ya padecen como de asma, se les puede complicar más su enfermedad respiratoria porque cuando hay estrés crónico se acelera más el corazón, se acelera la respiración y la persona tiende a respirar más forzadamente y por eso es que también puede hacerse peor o puede empeorar su asma. Hay problemas de estómago, estreñimiento, diarrea, también hay úlceras, empieza la aparición de las úlceras o del mentado gastritis en nuestra comunidad latina que muchas personas lo padecen. Y hay veces que no es solamente por las comidas que comamos o los irritantes o los picantes, sino que también puede ser una señal de un estrés crónico tener una úlcera o el gastritis. Nos comienzan las náuseas, los mareos. Una muy común y que no hablamos mucho es la pérdida o disminución del apetito sexual, el dolor de pecho, palpitaciones fuertes del corazón. Y la otra son los cambios de comportamiento. Hay aumento o disminución en el apetito, por lo normal es más el aumento del apetito. Queremos comer más comida chatarra, pizza, comida que quizás no es muy saludable porque el sistema lo está pidiendo. No es que nosotros queramos comerlas, o es porque nuestro cuerpo lo está pidiendo. Pide el azúcar, pide los carbohidratos, pide las donas, pide el pan, pide el chocolate. Aumento o disminución del sueño, por lo normal es más que todo la disminución del sueño, no podemos conciliar el sueño, quizás nos dormimos, a las 2-3 horas ya estamos despiertos, nos causa problemas regresar a dormir, nos la pasamos en vela. Hay algunas otras personas que empiezan a incrementar el uso de drogas o de fumar, fuman demasiado. Drogas no solamente puede ser la marihuana, la cocaína, incluso también las drogas que nos da el doctor, como las pastillas para la ansiedad, las pastillas para la depresión, el Tylenol, el ibuprofeno, cosas así que queremos utilizar para calmar nuestro estrés o nuestro dolor psicológico.
y empezamos a abusar de estas drogas o de estos medicamentos. Aislamiento social, comportamientos autodestructivos como la violencia. Hay personas que tienden a ser violentas cuando están muy bajo el estrés crónico. Por eso hay muchas personas que sufren de violencia intrafamiliar, porque quizás a veces también el agresor o la agresora puede tener un estrés crónico o ansiedad que hace que se comporte de una manera violenta, lo cual no está bien. Por eso hay que saber manejar el estrés de una manera saludable y productiva. La persona empieza a ignorar las tareas, los deberes, las responsabilidades de la casa o con su ser querido con una capacidad diferente. Y puede haber también hábitos obsesivos, como morderse las uñas, cosas repetitivas que uno haga en la casa, como sentirse insegura. Hay personas que incluso comienzan a tener como que checan mucho que la estufa esté, que no esté prendido, el piloto que no esté prendido, que hayan cerrado la puerta, revisan mucho el teléfono, porque son hábitos que se vuelven ya obsesivos después de un estrés crónico, que hacen sentir bien a la persona, pero que pueden hacerlas que se convierte en una obsesión de estar haciéndolo una y otra vez. Entonces ahora, ¿por qué es tan peligrosa o tan peligroso el estrés crónico para la salud? Definitivamente es mortal, es la nueva enfermedad del siglo XXI, es la que causa muchas enfermedades, tanto mentales como físicas, el estrés crónico. Y pues de acuerdo con Bruce McEwen y Robert Sapolsky de Hormone Health Network, hay muchos cambios. El primero es en el sistema digestivo. Tenemos dolor de estómago debido a que se vacía más lentamente después de las comidas. También puede haber diarrea porque aumenta la actividad del colon. La obesidad también puede venir mucho del estrés crónico porque aumenta nuestro apetito y pues así aumenta el peso si no estamos haciendo ejercicio. Y el sobrepeso o la obesidad nos pone en riesgo de contraer la diabetes o enfermedades del corazón. Nuestro sistema inmunitario también se puede debilitar porque pues conlleva a que nos resfriemos más, que hay otras infecciones. Por eso en este momento durante la pandemia es bien importante mantener nuestro estrés en un nivel saludable, porque también también si no tenemos un sistema inmunitario saludable, podemos también así contraer el COVID más fácilmente. Y el sistema nervioso ocasiona las enfermedades como la ansiedad y la depresión, que son enfermedades de salud mental, y también afecta nuestro sistema cardiovascular, o sea, del corazón. La presión alta, la frecuencia cardíaca y el colesterol aumentan. Hay niveles altos de glucosa y aumenta el apetito. Por eso es que también nos puede dar diabetes el estrés crónico y a largo plazo, por lo mismo de que nos sube la glucosa y nos aumenta el apetito y queremos comer cosas más que no son muy saludables para nuestro cuerpo. Y estos son factores de riesgo para enfermedades del corazón, nos puede dar una embolia, un derrame cerebral, obesidad y diabetes. Entonces, como podemos ver, el estrés crónico es mortal, es dañino y nos puede enfermar muy gravemente. Y cómo, aquí vamos a ver un ejemplo de cómo una noticia o acontecimiento puede causarnos estrés. Y aquí puse un ejemplo de una persona que se da cuenta que su ser querido, ya sea un niño o un adulto, tiene una capacidad diferente o nació con una capacidad diferente o le ocurrió un accidente y ahora ya se convirtió en una persona con una capacidad diferente. Entonces la noticia es saber que mi hijo o mi hija viene con esa capacidad diferente o que mi ser querido tuvo un accidente y tiene una capacidad diferente. La reacción es sorpresa. Puede ser sorpresa, puede ser enojo, puede ser nerviosismo, puede ser tristeza. Luego de la reacción viene el pensamiento. El pensamiento es, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿O qué va a ser de mí? ¿Cómo le voy a hacer?
que mi familia me va a aceptar con un hijo así, me van a discriminar. Todos los pensamientos que se nos vienen a la cabeza después de saber la noticia. Luego del pensamiento ocurre la sensación corporal. La sensación es el temblor, nos puede causar temblor, hormigueo, sudoración, palpitación acelerada del corazón, etc. Luego de la sensación corporal, el síntoma físico nos da quizás dolor de estómago, dolor de cabeza, mareos, falta de aire. Y todo este proceso ocurre cuando está ocurriendo el estrés, cuando se nos está viniendo, cuando recibimos noticias malas o que nos sorprenden o que nos sucede algo. Así es como es que funciona. Y luego ya se nos cambia el estado de ánimo, ya después de que hubo una reacción, un pensamiento, una sensación y un síntoma físico, nos cambia el estado de ánimo. Nos podemos sentir tristes, enojados, desesperados, nerviosos. Luego de ahí, el cambio de comportamiento. Podemos quizás consumir más o menos comida, nos da mucha hambre, quizás empezamos a tomar más alcohol, drogas, hay cambios en el sueño, nos aislamos. Y después de que pasamos todo esto, puede haber posibles consecuencias del estrés sin resolver, que pueden ser peleas familiares, ausencia en el trabajo, problemas de pareja, manejar bajo las influencias del alcohol, etc. Y si la noticia o el acontecimiento estresante no se resuelve, hay peligro de que el estrés agudo se haga estrés crónico y sucesivamente se convierta en ansiedad y/o depresión, lo cual lleva a afectar nuestro cuerpo, mente y espíritu. O sea que este es como el proceso de cómo algo nos puede afectar, cómo podemos reaccionar, pensar, las sensaciones corporales, los síntomas físicos, el estado de ánimo, el comportamiento, las posibles consecuencias del estrés. Si no lo resolvemos, acuérdense que el estrés es un proceso natural del cuerpo que nos mantiene a salvo, pero cuando ya es mucho, se convierte en estrés crónico o cuando no se maneja de una manera saludable. Entonces, se han de preguntar ustedes, ¿qué puedo empezar a hacer para disminuir mi estrés crónico? Estamos hablando del estrés a largo plazo, del estrés crónico. Y es importante empezar a hacer un plan de autoayuda que consiste en lo siguiente. Las personas que tienen niños o adultos con capacidades especiales o diferentes, hay veces que tienen orgullo y les da vergüenza pedir ayuda, porque hay veces que ellos crecieron sabiendo que ellos tenían que responsabilizarse de la persona y que no podía ayudarles nadie más. Entonces, la recomendación es que dejemos el orgullo y la vergüenza a un lado porque necesitamos ayuda. No se cierre. Si usted se cierra la ayuda, no le va a llegar y no va a mejorar su calidad de vida ni la del ser querido que usted está cuidando. La otra es buscar un grupo de apoyo, un grupo de personas que le ayuden, ya sean familiares, amigos o amigas, la escuela, programas comunitarios, incluso la iglesia hay veces que presta servicios o ayuda para la casa. Y personas que le ayuden a usted y a su ser querido, que estén involucrados en el mejoramiento de su ser querido. Y es bien importante que involucremos a todos nuestros familiares en el cuidado del ser querido y tareas de la casa. O sea, si la persona no se siente con la capacidad de cuidarle, de ayudar a cuidar a la persona con la capacidad diferente, pues entonces repartirse las tareas domésticas entre todos, entre todas. Que alguien tenga algo que hacer para que usted no tenga esa presión de que todo lo que tiene que hacer, lo tiene que usted hacer por sí sola o sí solo. No, no tiene usted que, porque hay ayuda.
Trata de mantener una comunicación abierta y honesta con sus familiares y grupo de apoyo en cómo usted se siente, en cómo usted mira las cosas que están sucediendo en la casa, si no hay mucho apoyo, si no le están dando demasiado o necesita más, o le están dando demasiado y usted necesita menos, no sé. Mantenga ese diálogo con las personas que usted ama para que el sistema de apoyo funcione mejor. Y haga una lista de sus prioridades. ¿Qué es importante y qué no lo es? ¿Qué puede esperar y qué no puede esperar? Si esa comadre o ese compadre le está usted invitando para ser madrina de otro de sus hijos o de otras de sus hijas, si usted no tiene dinero o no tiene tiempo o lo que sea, sepa decir no. Está bien. Si usted no tiene tiempo de ir a una fiesta, si usted no tiene tiempo de hacer otras cosas porque sus prioridades son diferentes, no hace malo o no hace daño, disculpa, que decir no. ¿Por qué? Porque eso le va a ayudar a usted manejar su estrés y sus tareas en ese momento. Claro, si usted ya luego siempre dice no a todo, ahí sí ya es otra cosa diferente. A lo mejor usted se está aislando, pero es poner una lista de sus prioridades. ¿Qué es importante para mí en este momento? ¿Qué no lo es? A lo mejor en este momento los trastes pueden esperar 2 horas en lo que yo atiendo a mi ser. Primero es atender a mi ser, que esté bien, que esté cómoda o cómodo, y luego poder hacer lo demás. Y establecer límites saludables y practicarlos. Ya habíamos dicho como decir no cuando no se puede. Nosotras o nosotros sabemos cuáles son nuestros límites, pero hay veces que nos da vergüenza decir no, porque luego decimos, ¿y qué van a decir de mí? Van a pensar que soy mala o que soy malo. Y no, de ninguna manera, usted siéntase con la comodidad de decir no, porque si no, usted se va a echar más estrés y se puede enfermar, y no queremos que eso suceda. Y acepte la ayuda cuando se la ofrezcan. No sea orgullosa o orgulloso. Deje el qué dirán a un lado o el me tiene lástima, por eso me dice que si necesito ayuda. No, deje usted eso a un lado. Entre más ayuda usted tenga, más saludable va a ser la relación con su ser amado, con la persona que tiene una capacidad diferente, más saludable va a ser la relación con sus seres queridos y más bien se va a sentir usted. Capacítese y aprenda más sobre la discapacidad o la capacidad diferente de su ser querido. Es importante que se eduque, lea, pregunte, haga investigación y que las fuentes sean, o sea, que vengan de fuentes que tengan autoridad y que hayan hecho la investigación y que sean verídicas las fuentes, porque hay veces que nos metemos al internet y buscamos cierta información y pueden venir de páginas que no son auténticas o que no son verídicas. Es decir, si usted no sabe cómo buscar la información, pregúntele a su trabajador o trabajadora social o algún terapeuta que vaya a visitar a la casa cómo es que usted se puede informar más sobre la capacidad diferente de su ser querido. Y tome tiempo libre para recargar energías. Claro que sí se puede. Organizándonos, diciendo no, pidiendo ayuda, vamos a tener tiempo para recargar nuestras energías y tener más humor y paciencia. Y tener ese amor propio y compasión propia, no juzgarse, no culparse, no victimizarse, pobre de mí, que esto, que lo otro, porque todos estos tipos de pensamientos nos van a hacer que nos afecte más nuestra manera de pensar y que nos dé más estrés porque vamos a estar juzgándonos, culpándonos o victimizándonos. Entonces, es bien importante tener un plan, porque así usted es más, más productiva o productivo, es más saludable la relación que usted tiene con su familia y también desincrementan las probabilidades de una persona con una capacidad diferente ser abusada. Porque muchas de las personas con estrés crónico que están cuidando de una persona con una capacidad diferente, a veces sin querer pueden llegar a abusarlos. Y no queremos que esto pase porque aquí en este país se toman muy en serio el abuso hacia una persona vulnerable como es una persona con una discapacidad diferente y no queremos que eso pase. Por eso es bien importante mantener un plan y hacer
cosas que a usted le relajen para que eso no suceda, porque desafortunadamente sí pasa y no queremos que eso suceda. Ahora vamos a hablar de actividades en específicas que me pueden ayudar a mantener y manejar y reducir el estrés crónico. Cualquier actividad que sea saludable, que nos saque del estrés, nos va a ayudar. Ya sea actividad física, caminar, correr, jugar con los niños o jugar usted sola o solo, lo que sea, brincar la cuerda, nos va a ayudar. Mejorar la rutina del sueño. Hay veces que es un poquito complicado, si yo sé, especialmente si su ser querido por las noches se levanta demasiado, pero quizás a lo mejor si usted puede dormir durante el día, es mejor que si usted no duerma nada. O sea, es mejor si usted no puede dormir mucho a la noche, pero tiene la oportunidad de dormir por las mañanas, hágalo, porque eso le va a ayudar a sentirse más refrescado o refrescado. Mejorar nuestra nutrición, mejorar lo que comemos, comer cosas que nos nutran nuestro cerebro, que nos nutran nuestro cuerpo, tomarnos nuestras vitaminas, minerales que nos hagan falta para así poder tener una mejor salud, es parte también de la reducción del estrés. A buscar apoyo, el apoyo indicado y desahogarse con la persona indicada. Porque luego hay veces que hay personas que dicen, es que yo tenía tantas ganas de hablar con alguien y fui y le dije a fulana y sutana cómo me sentía y lo que me pasaba, pero luego resultó que ella o él le fue y le dijo a no sé a quién cómo me sentía, yo no quería que se dieran cuenta, y la cosa que luego esa ocasión hace que la persona luego ya no se quiera desahogar con nadie porque va a pensar que le van a ir a contar sus cosas. Entonces, por eso es bien importante que usted busque, si usted siente que nadie en su familia puede escucharla o escucharlo, búsquese a una consejera, a una terapeuta como yo, que pueda usted confiar, y porque todo lo que usted hable con nosotros es confidencial. Claro, a menos que haya alguna cosa de vida o muerte, tenemos que decirlo, pero todo lo demás es confidencial. Hacer actividades de cuidado personal como jugar, bailar, cantar, hacer manualidades, pintar, puede ser algo muy terapéutico. Cosas que nos despeguen o nos hagan salir de nuestro estado de estrés. Y también puede ser mejorar nuestra salud espiritual, conectarse con su iglesia, hacer meditación, hacer yoga, algo que le llene su yo interior, que le ayuda a mejorar con ese ser supremo. Si usted cree en algún ser supremo o en alguna religión o en algo, la salud espiritual también puede ayudar en la reducción del estrés. Y pues ahora, ¿cómo es que la terapia de salud mental puede mejorar mi estrés crónico? Hay muchas personas que tienen una creencia errónea de lo que es la terapia de salud mental. Muchos dicen, yo no voy porque yo no estoy loca, porque yo no estoy loco, porque yo esto, porque yo lo otro, porque yo solita puedo, yo soy fuerte, a mí nada me derrumba. No, la terapia de salud mental salva vidas y puede ayudarle a reducir su estrés crónico. ¿Por qué? Porque le ayuda a aprender a cómo apagar esa alarma de lucha o fuga de la cual yo le hablé, donde se activa todo en el cuerpo y hace luego daño las hormonas y el cortisol y la adrenalina en el cuerpo. Le ayudamos a aprender nuevas maneras de pensar, porque mucho de la manera de la reducción y del manejo de estrés es ayudarle a la persona a ayudarle a cómo pensar diferente, a cómo salir de ese estado de estrés. Porque hay veces que nuestros pensamientos, lo que nosotros pensemos, va a afectar o va a beneficiar el manejo del estrés. Usted puede también aprender técnicas para la reducción del estrés, como respiración correcta, como respirar correctamente, la relajación, la meditación y la visualización, que son técnicas para reducir el estrés. Y también le podemos ayudar a cómo aceptar y aprender a vivir el presente y aceptar la vida como es. Muchas de las personas que tienen, o algunas de las personas que tienen seres queridos con una capacidad diferente, a veces se resisten mucho a lo que es aceptar a la persona como es,
o no es porque no la acepten o no la quieren aceptar, sino que hay veces tienen como una esperanza de la que la persona va a mejorar o que va a ser como todos los demás, que va a tener una vida igual como todos nosotros, pero nunca llega a ese momento, entonces eso también puede causar estrés. Y le podemos ayudar a superar acontecimientos traumáticos de su vida. Cualquier cosa que le haya pasado que usted no haya superado, pues la terapia le puede ayudar. Búsqueda de solución a los problemas, mejora su autoestima, le ayuda a superar sus temores y le ayuda también a aprender a soltar cosas del pasado. ¿A cuántas o a cuántos de nosotros no nos dificulta dejar cosas que ya pasaron y superarlos? Y eso también puede causar mucho estrés, no aprender a soltar las cosas del pasado. ¿Cuáles son los beneficios de la reducción del estrés? Bueno, mejora la energía y el entusiasmo, mejora nuestro humor, si estamos siempre casi de malas, hace que ese enojo disminuye la angustia, el miedo, la tristeza, mejora los niveles de glucosa en nuestra sangre, lo cual si usted tiene diabetes, pues hace que su diabetes mejore. También reduce la alta presión de la sangre, mejora nuestro sistema digestivo, hay menos estreñimiento, hay más fluidez en toda esa área. Y reducción del peso, ¿por qué? Porque pues, nos disminuye el hambre, quizás a lo mejor tenemos ya más energía para hacer ejercicio, mejora la caída del pelo, una de las cosas con el estrés es la caída del pelo, hay gente que se le cae mucho, hay gente que incluso ha quedado calva de tanto estrés que tienen. Mejora el deseo sexual, el apetito sexual y mejora la fertilidad. He conocido de personas que han ido a terapia y a veces después de un tiempo de sobrepasar todos los problemas han quedado embarazadas porque pues fueron a terapia y redujeron su estrés. Mejora la concentración, mejora el dolor muscular, mejora los dolores de cabeza, mejora el sueño, mejora las relaciones familiares, las de trabajo, en la comunidad, y aumenta las ganas de vivir y aumenta las esperanzas, que es lo más importante. Cuando uno mira que este estrés va reduciéndose, las ganas de vivir y de comerse el mundo son mayores, en un buen sentido de la palabra. Antes de concluir con nuestra presentación, quisiera hacer unos ejercicios para que nos van a ayudar a mejorar el sufrimiento innecesario. El sufrimiento innecesario es toda aquella cosa que no nos sirve y que nos hace sufrir innecesariamente. Y esto consiste en cómo cambiar nuestro diálogo interno o nuestro diálogo personal, mental, con nosotras o nosotros mismos. Por ejemplo, una muy común, ¿verdad? Que decimos casi siempre, ¡ay, no hice nada en todo el día! Tengo un mugrero en la casa, qué cochina soy, ¿verdad? ¿Quién no ha dicho eso? Tengo los trastes, tengo esto, tengo lo otro, pero no nos estamos fijando que quizás ese tiempo lo estamos utilizando para trabajar y traer el sustento, ¿verdad? Entonces, en vez de decir, ay, no hice nada en todo el día, vamos a tratar de cambiar nuestro diálogo para decir cómo hoy hice lo mejor que pude para mantener mi casa limpia y ordenada. Mañana será otro día. Gracias por este día. ¿Sí se fijan la diferencia? Ya el simple hecho de decir, ¡ay, no hice nada todo el día! ¡Tengo un mugrero! ¡Soy una cochina! Eso causa demasiado estrés, porque no solamente estamos también atacándonos a nosotras o a nosotros mismos y haciéndonos menos, desvalorándonos, desacreditándonos. Entonces, ya se escucha diferente. Es mejor decir, hoy hice lo mejor que pude, mañana será otro día. Gracias. La otra más común, no dormí nada. Qué mal me siento. ¿Por qué mejor no decir, dormí las horas que mi cuerpo necesitaba y estoy conforme con las horas que dormí? Gracias.
No todos los días vamos a dormir igual. Hay días que vamos a dormir más, hay días que vamos a dormir menos y todo depende de nuestro cuerpo y del estrés que le pongamos. Así es que en vez de decir no dormí nada, mejor decir dormí las horas que mi cuerpo necesitaba y estoy bien. Gracias. La otra bien común, no tengo tiempo de cocinar y llevar comida. Y quedé de llevar, disculpen, ahí no le puse bien. Y quedé de llevar comida a la reunión del día de hoy. ¿Qué irá a pensar la gente de mí si no llevo nada cocinado que yo haya hecho? Pensarán que soy un flojo y desobligado. Las personas que tienen que reuniones en las iglesias o reuniones de cualquier cosa que se reúnen para hacer de comer. Y siempre llevan de comer, pero hay un día que no pueden porque están muy ocupadas o ocupados. Pero ¿qué pasa luego inmediatamente? ¡Ay! ¿Qué van a pensar de mí? Ahora no voy a llevar nada. Van a decir que soy una floja, que soy un flojo. Ese tipo de pensamiento causa estrés y nos puede llevar a tener síntomas físicos y a enfermarnos. ¿Por qué mejor no decir? Hoy me enfoqué en mis prioridades y está bien que no lleve nada cocinado. Pasaré a comprar unas pizzas y listo. Gracias. ¿Se fijan cómo es el diálogo de diferente? De cómo un diálogo interno negativo nos puede causar estrés a cómo algo totalmente diferente donde yo mejoro mi manera de hablarme a mí misma y no me hago sentir mal para no tener estrés, puede ser la diferencia. Entonces, estas son técnicas que en la terapia yo enseño cómo aprender, a cómo ayudarle a usted a pensar de una manera positiva y aceptar las cosas como son, porque el día solamente tiene 24 horas y no podemos hacer todo y hay que estar conforme con lo que podamos hacer. Hemos llegado a la conclusión y pues la conclusión es el estrés es saludable hasta que se hace crónico. Acuérdense, el estrés es un proceso natural de nuestro cuerpo, pero se hace dañino cuando se hace crónico. Nuestra manera de ver y manejar los problemas puede favorecer o afectar nuestros niveles de estrés. Acuérdense del ejercicio que hicimos. Si usted piensa mal de usted y se habla mal, usted va a crear o va a hacer que su estrés sea más alto. Mas sin embargo, si usted se habla bonito, si es paciente y amoroso con usted misma o mismo, el estrés va a bajar. El estrés crónico puede producir enfermedades en el cuerpo, la mente y el alma. ¿Es necesario hacer actividades de autocuidado para reducir y manejar el estrés? Es importante establecer límites saludables y priorizar su tiempo para reducir el estrés. Acuérdese que es importante. El amor y la compasión propia pueden ayudar a disminuir el estrés. La terapia puede ayudarle a superar el sufrimiento, aprender a cómo manejar el estrés y sentirse más feliz y en paz consigo misma o mismo. Y acuérdese la próxima vez que usted sienta ese nerviosismo, esos pensamientos, nada más dígase usted, ese cortisol y esa adrenalina. Y tan pronto usted se dé cuenta de eso, respire profundo y sálgase de esa rutina y algo más diferente para bajar su estrés, que es algo como rapidito de hacer. Aquí está mi información de mi consultorio de salud mental para las personas que quieran venir a tratarse, hacer terapia conmigo. Tengo citas disponibles tan pronto el lunes de la semana que viene. Así es que llámenme, cualquier pregunta o duda, estoy para servirles. Estos son los tipos de seguro que estoy aceptando en este momento. También si usted no tiene seguro, pues puede pagar en efectivo. Y hemos llegado a la área o a la sección de dudas o preguntas. Gracias. Muchas gracias, Elisa, por esta presentación de un tema de interés, que es el manejo del estrés. Estamos aprendiendo mucho y pues obviamente
hablando sobre las familias con niños excepcionales o adultos excepcionales. Hemos tenido muchas problemáticas en cuanto lo que sucedió en este confinamiento. Nos platicaban varias madres con niños lo difícil que fue tratar de mantener a los niños pues en este encierro, y que eso pues obviamente causó toda esta problemática que tú mencionaste ya previamente. Así que bueno, de alguna manera agradecemos este espacio en el que nos viniste a hablar más sobre toda esta temática. Y bueno, déjame aquí, hay una pregunta. La meditación, nos dice Cintia, la meditación es algo que me ha ayudado mucho y a los niños también les ayuda mucho. Se puede practicar en familia. Me gusta que hablas de la compasión. A veces nos olvidamos de tenerla con nosotros mismos. Efectivamente, Cintia, y qué bueno que estén practicando en familia la meditación, porque no solamente se beneficia a Cintia, pero también toda su familia, y lo hacen todos juntas y juntos. Y claro, la compasión es súper importante, la compasión para uno mismo. Nos enseñan a ser compasivos y amorosos con los demás, pero no con nosotras o nosotros mismos. Y es ahí la clave para fortalecer y reducir nuestro estrés por medio de la compasión propia. Porque si no la tenemos nosotros, ¿quién no la va a tener? Entonces, para nosotros poderla dar auténticamente a alguien más y tener el amor hacia los otros, primero nos tenemos que dar a nosotros esa compasión y ese amor, porque sin ello no podemos salir adelante, o se nos va a hacer muy difícil salir adelante. Muchas gracias, Eli. Zulí Charlotte nos dice, muy bueno y gracias, agradece mucho el tema, Elisa. Y Paulina Morales nos dice, muchas gracias, Elisa, me hubiera gustado tener tu tabla para identificar el estrés crónico. Yo no me di cuenta hasta que lo platiqué con mi doctora primaria y mi trabajadora social. Así que ese cuadro que tú nos mostraste es muy importante, como en esta ocasión que nos estás educando en el tema, saberlo, así como dice Pablo, para identificar el estrés crónico, que pues se puede volver ya con más complejo si no se identifica. Sí, exactamente. Y hay veces que nosotros solamente vamos al médico y el médico desafortunadamente no tiene tiempo para hablarnos de todos estos detalles, porque está tan ocupado y tan estresado también que no se da el tiempo para explicarnos y diferenciar entre el estrés agudo y el estrés crónico. Y no nos damos cuenta. Y a veces vamos por la vida sin esta guía. Entonces, yo como terapeuta les ofrezco a las personas que quieran esa ayuda, porque no tenemos que hacerlo todo solas o solo. Todos necesitamos ayuda, incluso las personas como yo, que no tengo una persona, no tengo un ser amado con una discapacidad o una con un don especial diferente, pero aún así, o sea, necesito ayuda. Yo no puedo todo hacerlo sola, todos necesitamos de todos. Efectivamente, Elisa, ya pues nos ilustraste más con esta temática, y de nuevo agradezco mucho a toda la comunidad que se enlazó en esta, la segunda conversación de serie de conversaciones en español, niños excepcionales, familias excepcionales. Muchas gracias a todas, a todos. Estoy leyendo, si no hay más preguntas, también queremos pues darle las gracias a Elisa por haber sido parte de estas conversaciones, haber aceptado. Y no se olviden, martes 10 de noviembre tenemos a la doctora Ana Negrón, certificada en medicina de familia. Nos va a hablar de la alimentación y la salud, van mano a mano. Sabemos que la salud mental, emocional, pero vamos a hablar ahora sobre la alimentación en nuestra siguiente conversación. Y bueno, estamos
Ya casi finalizando, pero al mismo tiempo estamos muy contentas, Elisa, de poder avanzar con este, con esta coordinación de conversaciones donde podamos interactuar con la comunidad, donde podamos aportar un poquito de lo que queremos iniciar. Así que les damos gracias a todos y todas las que participaron el día de hoy. Elisa, ¿tú quieres cerrar con algo más antes de decirle, darle las buenas noches a nuestro público? Pues simplemente gracias por haberme dado la oportunidad, Reina, de compartir un poquito de mí, la información que tengo para las personas. Obviamente estoy aprendiendo día con día, el crecimiento es día a diario, no dejamos de aprender hasta el día que morimos. Y pues agradezco a ti por tu labor tan bonita que estás teniendo con este programa, por la responsabilidad social y el activismo que ya tienes aquí un historial en Michigan, y yo sé que también en otras partes de Estados Unidos, y pues gracias también a ti por tomarte el tiempo de llevar esto a cabo para todas nuestras familias en la comunidad. Gracias. Pues muchas gracias, Eli, por tus palabras. Considero que, como siempre lo he dicho, creando alianzas creamos, creamos fuerzas. Y ya saben a nuestros, a los que nos están mirando en este enlace en vivo, si ustedes saben de alguien que necesite esta ayuda, a que se pueda beneficiar del entrenamiento que estamos organizando, que ya viene en noviembre, está muy pronto, se va a cerrar este grupo y se está llenando, así que queremos que las personas se registren, sellan una aplicación, es muy simple, se pueden conectar conmigo en el flyer que estamos pasando en las redes sociales, ahí está toda la información. Y no se olviden, la siguiente semana, vuelvo a decir la siguiente semana, noviembre 10, tenemos a la doctora Ana Negrón y va a estar muy interesante su charla, así que las y los esperamos. Y de antemano, Elisa, pues te deseamos lo mejor en todo este trabajo que estás también tú realizando en la comunidad. Y bueno, yo nos retiramos el día de hoy, damos terminada nuestra charla y agradecemos mucho, mucho su atención. Y por favor, no dejen de compartir este video, no dejen de compartir los enlaces cada vez que estemos anunciando, porque eso nos ayudará a que llegue el mensaje a la comunidad y se beneficien de todo este trabajo que Michigan Disability Rights Coalition está realizando para nuestra comunidad latina y en su idioma. Muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias, adiós.